¿Un bombón? No. Yo es que soy más de jamón, jamón. Mi madre siempre dice que la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes cuál te va a tocar. Bueno, a menos que le des la vuelta a la caja. ¿Qué pone cuál es cuál? Mi madre tenía un hostal en Requena. Y por allí pasaba mucha gente. Pero solo unos pocos entraban. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Mucho gusto. El gusto es nuestro. Pablito, hijo, no digas tonterías y cambia esa bombilla, que viene un huésped. Buen humor con la gente más feliz de la televisión. Niño, ¿repites? Años después vi a ese señor enroscando bombillas en la tele. ¡Que tiene el sol! Mi difunto marido me llevaba al huerto. Por la tarde me mandaba a fregar y luego otra vez al huerto. ¿Qué coño? Y así descubrí que de mayor quería trabajar en la tele. Por eso pregunté a los que más sabían de televisión. Y me dijeron algo que nunca olvidaré. Donde veas muchos camiones, se come de puta madre. Mi madre siempre dice que la vida es como la mirada de Leticia Sabater. A veces se desvía. Y mi vida se desvió y me fui a vivir a Valencia. No, está bien. Así no se hace un flashback. Un flashback bien hecho. Y que mira para el infinito. Aparece una música, con liras o arpas. Y solo de esa manera te puedes transportar al pasado. Allí trabajé primero de pirotécnico. ¡Cuidado! Me encanta esa falda. Te copio el look. Aunque todo el mundo sabe que para ser artista, primero hay que trabajar de camarero. ¿Han elegido el vino? Sí. Este. Por favor. Camarero, ¿me da una carta, por favor? Aquí está la carta. ¡Tiarará! Era camarero, aunque también hice mis pinitos en la cocina, ¿eh? ¿Otra vez? En aquel restaurante servíamos arroz con cosas. ¡Camarero! Un arroz con cosas, paella. ¿Otro paella? Otro paella. Yo también quiero paella. Y así inventé la paella. Nos hacemos una paella. Y yo lo que quiero es trabajar en la tele. Mira, chaval, si quieres trabajar en la tele, lo que tienes que hacer es una carrera. Y se marchó. Oye, ¿puedes tocar un poco más rápido? Es que no voy a llegar a Madrid en la vida. ¡Vamos, marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo mola montar en motos! ¡Alto! Gracias. Adelante. Paso. Lo habrá que apretar, ¿no? Stop. Noticia de última hora. Un joven de Requena lleva varios días corriendo sin parar, arrastrando con él a cientos de personas. Amplía la noticia, Mónica Carrillo. Ampliada. Menudo papelón. ¿Pero por qué corres, Pablo? ¡Cuidado ahí! Oye, Kiko, ¿has visto a este muchacho? Sí, lo he visto, mamá, pero aquí cuando se cena, que es la hora de cenar, hija. Ay, hijo, espérate un poquito, mi alma. ¿Ve a este muchacho un poquito? ¡Uy, cómo corre! Y así llegué a Madrid. Eso es el mío. Oye, ¿pero no estaba aquí Hugh Grant? No, se fue. ¿Se fue? Sí.
lindo. Se fue el perfume de sus... Disculpa. Pero no te vayas, que quería contarte lo que me pasó. ¿Me lo cuentas a mí? Pues cuando llegué a Madrid... Oye, perdona, ¿la movida madrileña? Ahí. En Madrid la gente era muy amable. ¡Yepa! ¡Hey! ¿Qué pasa, hombre? Pero no tenía dónde vivir y estuve mucho tiempo mirando casas. ¿Quieres dejar de mirarme, Caranchoa? Al final encontré un pequeño hotel que tenía minibar y todo. Hola, ¿qué desea? Mi madre siempre dice que la vida es... ¡Socorro! ¡Lleva cuidado! Winter is coming. Mi madre siempre dice que la vida es como un buffet libre, que hay que probarlo todo. Así es que yo probé con muchos trabajos. Fui peluquero, profesor de ping-pong. Oye, ¿tú no has probado el fútbol? ¿Y yo? ¿Qué hago? Nada. También fui tatuador. Oye, Pablo, ¿estás seguro que sabes cómo se escribe amor en chino? Y gasolinero. ¿Gasolina? No, no. Diésel. Ah, quita. ¿Quieres un bombón? Tú, aquí, aquí. Dime tú. A mí. Cógeme a mí. Elegime. Cógeme a mí. Rico. Aquí. A mí. Vamos, vamos. Señor, el balón, por favor. Gracias. ¿Por dónde iba? Ah, bueno, el caso es que decidí cambiar de look y le pedí ayuda a unas amigas. Y con mi nuevo estilo me hice disc jockey. Hecho de parte de la morena. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos. Pero aquello tampoco era lo mío. Yo quería trabajar en la tele. ¿Qué pasa? Tú fuiste uno que me la liaste a mí, ¿no? Tú me la liaste. Y muy gorda, ¿eh? Pero, Paco, tío, ¿tú no has venido aquí a hablar de tu libro? Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito. Yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Oye, ¿y al final cómo empezaste a trabajar en la tele? Fue una señal. A ver si el día que hagan un casting de portero me llaman. Nervios, chico. Adiós. Nervios, chico. Te dije que no vinieras. Ay, a ver, por favor, ¿quieres dejar de chupar, cámara? Tú. Es que está muy rico. El siguiente, por favor. Yo. Aquí. Yo. A ver, cuéntame. Hola, soy Pablo Motos, soy de Requena y soy ventrílocuo. ¡Anda, que eres más tonto que vicio! ¿Pero qué es esto, hombre? A ver, el siguiente. ¡Wow! ¡Ay, madre mía, macho! A mí cada vez que este hombre nos coge, me dejas cocido, te lo digo. Genial. Contratadas. Perdona. Nosotros sin el pelirrojo no vamos a ningún lado. Efectivamente. Y así es como entré en la tele. Y ahora estoy esperando el autobús del curro, el 12. Pues a ver si viene pronto, porque nos está dando una chapa... Chacho, sube ya.
quitado.